Si aún no sabes por cuál plataforma decidirte, si entre Wallpackers o Workaway, y estás viendo videos viejos, videos de antes de 2023, te advierto que las plataformas han cambiado muchísimo y en este video te voy a explicar exactamente cómo está cada una en cuanto a precios, ofertas, seguros que incluyen, en cuanto a, mejor dicho, todo, todo, todo. Nuevamente bienvenidos a este video en mi canal y quería actualizarlos en cuanto a Workaway y Wallpackers porque en estos años las dos plataformas han cambiado muchísimo. Tengo experiencia con las dos plataformas después de viajar muchos años así desde que empecé a viajar sin parar en 2017, así que las conozco bastante bien y quiero explicarte lo último que ha pasado con ambas plataformas. Ojo, porque este es el video más reciente que encontrarás. De 2023 para atrás era otra cosa, así que apuntando, tomando noticas, suscribiéndote a este canal y ya empezamos. Quiero explicarte que Workaway es más antigua, empezó unos añitos antes que Wallpackers y Wallpackers más que todo empezó como una empresa basada o centrada en Sudamérica. Entonces, En mi opinión, después de haber viajado por las dos, yo viajé por Asia con Workaway y por Latinoamérica he viajado con Wallpackers, ahora mismo estoy con Wallpackers. Me parece que tienen más ofertas en el área angloparlante, Workaway por el momento, pero Wallpackers me parece más fuerte en todos los países que hablan español. Por otro lado, Workaway tenía muchas más ofertas hasta el momento porque también Wallpackers, el proceso de aceptar más anfitriones era más extensivo. Recientemente, ¿qué pasó? Que Workaway se puso las pilas y ahora dice que verifican absolutamente todos los anfitriones. Sin embargo, chequeé la web de Workaway y todavía dice que no verificamos quién se inscribe como anfitrión. Esta era una diferencia importante entre ambas y por lo cual yo estaba con Wallpackers recientemente. Por cierto, tienes $10 de descuento con tu membresía. Aquí en el primer comentario te dejo el link o con el cupón vieja que viaja a la hora de pagar si te decides por esta plataforma. El tema de la verificación de los anfitriones me parecía re importante y también por eso creo que eso influía en que hubiera muchísimos más precisamente un Workaway y además por lo que es más antigua. Valen lo mismo, son la membresía individual, vale $49, con la diferencia que Wallpackers, si te decides por esta, tienes $10 de descuento, por lo tanto te quedarían $39. ¿Qué pasa? Que hay distintos tipos de membresía, entonces dependiendo de eso, varía el precio o no. Son $49 con la membresía individual. Para dos personas, la membresía entonces sube $10 y ya si es otro tipo de membresía, también tiene otro precio. La membresía en Workaway solo son dos, individual y de pareja o dúo. Y la membresía en Wallpackers, también individual o dúo de pareja, pero está la membresía normalita, que es solo para aplicar ofertas de voluntariado. Y también está la membresía que incluye el acceso a la Academy. ¿Y qué es la Wallpackers Academy? Es como una base de datos de cursos que te sirven mucho para viajar. Ejemplo, cómo organizar tu viaje, si apenas vas a empezar a viajar, si es tu primer viaje, cómo viajar sola, cómo crear tu contenido de redes sociales para viajes, cómo ganar dinero tomando fotos, haciendo videos, cómo aprender inglés muy básico para hacer tu voluntariado en un hostel. Muchos, muchos cursos precisamente para los que apenas van a empezar a viajar. Digamos, es como una enciclopedia virtual al respecto. Esa membresía es más costosa, $89 si usas el cupón vieja que viaja, si no, te cuesta pues más. También tiene otros beneficios, por ejemplo, descuentos en todas estas plataformas. Y además de eso, tienes un seguro de emergencia que es de la que ya voy a hablar en el siguiente apartado. En mi caso, yo viajo sola. Para mí es muy importante la seguridad. Yo prefería Wallpackers porque era la primera que daba la opción de tener este seguro de emergencia. O sea, no es un seguro de viajes, es que la plataforma de voluntariados te cubre unas noches en caso de que tu voluntariado no sea lo que prometían las plataformas. Es uno de los beneficios de estar en una plataforma de voluntariados, independiente de cuál sea, es que es un primer filtro. No es cualquier anuncio de Facebook donde cualquiera puede inventarse cualquier cosa y tú llegas allá y quién sabe qué. Entonces yo por eso siempre aconsejo al menos ese primer filtro de la plataforma. Yo sé que es pagando, sé que muchos quisieran todo totalmente gratis, pero bueno, hay gente detrás de eso buscando, organizando la base de datos mundial de voluntariados, así que... Y el precio tampoco me parece mucho, $39 son casi que una noche de hostal en un país como súper caro. Por ese mismo precio tú puedes tener acceso todo un año a una plataforma de voluntariados. Me parece que es algo a considerar. El caso es que el seguro de emergencia era algo que para mí era súper clave. Ese
seguro de emergencia solo lo tenía Worldpackers hasta el año pasado. Ojo, porque ahora, a partir de este 2023, Workaway también ofrece lo mismo. O sea, están ahí reñidas ambas plataformas. Ahora Workaway también ofrece ese seguro básico de emergencia, que son 3 noches de hostal. En caso de que tu voluntariado salga mal, no se ajuste a las condiciones prometidas en la plataforma, etc. Esto es en cuanto a las membresías básicas de Worldpackers y Workaway. En este sentido, están igual. Con la membresía de la Academy en Worldpackers, tienes un seguro de emergencia de hasta 7 noches de hostal en caso de que algo salga mal. Entonces es un beneficio extendido. Mientras que Workaway solo permite pago con PayPal o tarjeta de crédito, Worldpackers permite estas dos, pero también permite, digamos, si estás en Colombia, por ejemplo, puedes pagar vía Efecti. Si estás en México, puedes pagar en Oxxo. Esta es otra razón por la que digo que la influencia de Worldpackers en Sudamérica es bastante notoria, por el hecho también de aceptar este tipo de pagos, porque no necesariamente en nuestros países hay gente que sepa ni siquiera que es PayPal o que pueda acceder a una tarjeta de crédito, ¿no? Al sistema financiero. Entonces, Worldpackers sí que permite poder pagar de otras formas. En Workaway ya te está avisando cada oferta qué voluntariados te pueden ofrecer un pago y qué no. Esos pagos normalmente son ayudas. De verdad, no te imagines un sueldo, porque nuevamente repito, un voluntariado no es un trabajo, es un intercambio. Si estás en mi canal desde hace rato, de verdad lo he explicado en varios videos. Si no, te invito a ver esa lista completa de reproducción para que entiendas todo. O sea, porque he respondido, verdad, todo, he hecho tutoriales, he explicado cómo aplicar, lo que tienes que decir en migración. De verdad, suscríbete. Si te ofrecen, por ejemplo, Workaway te ofrece voluntariados pagos, en cierto sentido, significa que te van a dar alguna ayuda extra, por ejemplo, en cuanto a transporte, si tienes que ir a algún lado. Que no te vayan a dar merienda o media mañana, sino que te den el dinero y tú vas y compras. Cositas así, pero un sueldo como tal, o sea, un trabajo como tal, no creas que vas a conseguir un trabajo llamado así en una plataforma de voluntariado, que además sería ilegal. Para uno trabajar en el extranjero necesita un permiso de trabajo. Por eso, de hecho, ellos ven con mucha reticencia el tema de los voluntariados, porque algunos países lo consideran un trabajo aunque ni siquiera te paguen. En cuanto a Worldpackers, hay varias opciones para generar dinero con ellos. Entre ellas, tener un cupón de descuento. Pero eso tiene unas condiciones, ¿no? Porque tienes que completar varios voluntariados con la plataforma para poder pedir tu propio cupón. El mío es Vieja que Viajas y apenas te vas a meter. Porfa, para que lo uses y así me ayudes a seguir creciendo este canal. Pero tendrías también un código promocional para que tus amigos se inscriban a la plataforma si van a empezar. Y así tú también ganas una pequeña comisión al respecto. Tampoco te imagines un sueldo. Es importante tener en cuenta esto porque no quiero generar falsas expectativas. Workaway tiene la posibilidad de la membresía regalo, es decir, que tú le compres la membresía a alguien, se la quieres regalar, por ejemplo, de cumpleaños, le puedes hacer ese regalo, no tiene que estar la membresía a tu nombre. Worldpackers todavía no ofrece esta opción. Sin embargo, si las cosas cambian, ten en cuenta que en el primer comentario actualizo lo nuevo que pase sobre las dos. E igual, estoy todavía en la primera página de Google para Worldpackers o Workaway, así que ese post siempre lo tengo súper actualizado. Chécalo, también te lo voy a dejar en el primer comentario. Cuando yo tenía Workaway, me daba la impresión de que todo se manejaba en inglés. En cambio, en Worldpackers sí hay un equipo mucho más grande de personas que le responden a uno en español, ofertas en español y todo eso. Bueno, para que lo tengas en cuenta si no sabes inglés, bueno, si te sirvió este video, si has hecho también voluntariado con las dos y puedes comentarlo, por favor hazlo para que los demás se enteren. Y suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!